¿Qué está pasando en el mundo? Les cuento que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria a raíz de un brote de viruela del mono, esto en África, lo que constituye un peligro mundial. De acuerdo con el comité, la enfermedad se detectó en el Congo y poco a poco se ha esparcido a otros países del continente como Kenia, Ruanda, Uganda y también en México, en donde ya se han reportado 49 casos según las autoridades. En lo que va de este año se han registrado en el continente africano más de 17.000 casos sospechosos, entre ellos 517 que fueron mortales. Mire, la viruela símica puede propagarse por contacto directo, así como contacto sexual, provoca tos y estornudos. También se puede transmitir al tocar objetos contaminados como ropa o sábanas que han estado en contacto con animales infectados. Los síntomas pueden aparecer dentro de los 21 días posteriores a la exposición y estos son parecidos a los de la gripe, como dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y escalofríos. Sin embargo, las características más distintivas son las erupciones llenas de pus en la piel. Algunos casos son leves, pero otros pueden ser mortales. Por ello se recomienda tener una higiene constante y adecuada con agua y jabón y obviamente acudir inmediatamente al médico.